Hola queridos amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy voy a hacer la pregunta: ¿tienes sentimientos reales o solo ha sido algo pasajero? Tenemos dos opciones, una cajita de color lila, una cajita de color verde, y mientras vosotros vais pensando cuál es la opción que más os resuena en este momento, pues yo en este espacio de por aquí debajo os dejo la dirección de mi página web, donde vais a poder encontrar los precios, que son totalmente asequibles, para que todos podáis acceder a tener vuestra consulta privada y personalizada con el tema que realmente os está preocupando en este momento de vuestra vida. Los precios para las consultas de fuera de España en este momento son más económicos que antes. He podido igualar en los precios de las consultas de España y las de fuera de España. Vais a encontrar que hay también teléfonos en diferentes países, hay teléfonos nuevos en Argentina y en Colombia, pues bueno, para facilitaros el hecho de que podáis tener una consulta privada con vuestro nombre, con el tema que realmente os está preocupando y con la pregunta que realmente queréis hacer en este momento de vuestra vida, porque yo hago lecturas generales que posiblemente pues ni siquiera la pregunta sea la que tú quieres hacer en este momento. Yo siempre os digo que tratéis de adaptar la respuesta que yo doy a vuestra situación de vida para que os sea más fácil poder encontrar un mensaje en este vídeo. Y si no encontráis ningún mensaje, pues simplemente dejarlo pasar. Y estoy segura que el tarot otro día tendrá una respuesta para ti. Como siempre, aprovecho para daros las gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por la confianza que depositáis en ver mis vídeos, por vuestro tiempo, por hacer que este canal siga vivo, por toda la gente que llama a mis compañeras. Os lo agradezco muchísimo. Gracias por la confianza que depositáis también en las compañeras que trabajan conmigo, porque trabajamos desde hace mucho tiempo juntas. Bueno, que os lo agradezco todo desde el corazón. Muchísimas gracias. En el día de hoy voy a utilizar el Twin Tarot, este es el Witch Tarot y este es el oráculo de las diosas. Así que vamos a empezar con la cajita de color lila, que hoy va a ser la opción número 1. Y en este momento en el que yo barajo las cartas y voy haciendo mi oración, pues te pido que te tomes este tiempo conmigo de relax. Desconecta de tus problemas, de tus tensiones diarias. Relájate aquí, en este tiempo conmigo, y ves repitiendo interiormente el nombre y el signo de tu persona especial. Y ahora voy a barajar el tarot. Y aquí te pido que cierres los ojos, respira profundamente con los ojos cerrados. Intenta visualizar la cara de tu persona especial como si estuviera delante de ti en este momento. Y cuando puedas ver sus ojos, mírale directamente a los ojos y hazle la pregunta: ¿ha sido amor real o solo algo pasajero?
Vale, pues nos ha quedado la carta de la justicia en su fase de sombra y el loco en su fase de sombra. Bueno, la carta de la justicia en su fase de sombra. En su fase de sombra quiere decir como si la carta estuviera invertida. Lo que me está diciendo es que esta persona en este momento pues le falta mucho equilibrio en su vida. En general, yo diría que en todos los ámbitos de su vida. Yo siempre miro la parte sentimental, pero creo que en general le falta mucho equilibrio en todo. Le falta poner orden en muchas cosas, ordenar muchas cosas de su vida. La persona siente que la vida ha sido injusta con él o con ella. Tiene muchas ganas de vivir cosas nuevas, tiene muchas ganas de conocer gente. Tiene ganas como de salir como del agujero en el que está metido, en un pozo, pero no lo logra. O sea, yo creo que esta persona lleva mucho tiempo así. El hecho de llevar mucho tiempo así incluso le está pasando factura a nivel físico, porque sale la carta del 4 de espadas, que para mí es una carta que habla de somatización. La persona vive tanto tiempo pues viviendo una injusticia. Así es como lo siente, ¿eh? No quiere decir que sea una injusticia de verdad, pero la persona siente que la vida es muy injusta con él o con ella. Yo siempre hablo en masculino, pero adaptar si es hombre o mujer. Vive mucho nerviosismo, vive muchas situaciones de tensión, de estrés, y eso al final también pues acaba pasando factura a su cuerpo físico. ¿Por qué? Porque hay muchas cartas de espadas en la mesa. Hay muchas espadas, entonces eso quiere decir que las espadas son mente, quiere decir que la persona, su mente es como que no la deja descansar. Tiene la mente siempre con algún pensamiento, algo negativo. Su mente no para de dar vueltas, no para de pensar, no para de acordarse de cosas, de pensar lo que puede ser el futuro, el pasado. Bueno, tiene un caos mental, ¿no? Entonces, claro, eso acaba por pasarle pues factura, que a veces son dolores de cabeza, dolores de estómago. Tampoco tiene por qué ser algo que sea muy grave, pero yo veo como que la persona, a medida que va pasando el tiempo, es como que se está enfermando. Aún así, como veo que tiene muchas ganas de tirar hacia adelante, tiene muchas ganas de salir de esta zona de oscuridad que está viviendo, de esta etapa, más bien dicho, de esta etapa de oscuridad. Porque la persona se da cuenta de que más allá de lo que está viviendo, le esperan cosas nuevas. O sea, hay puertas que se le pueden abrir, ¿no? Entonces, eso es como la esperanza que le queda a esta persona para seguir luchando. Sabe que tiene que dar el paso y tomar la decisión de dejar toda esta etapa atrás. Porque aquí tengo un 6 de espadas. El 6 de espadas es dejar atrás muchas cosas, quizás alguna de ellas pues con añoranza, sí, pero es como que tiene que liberarse de toda esta etapa difícil que está viviendo, de toda esta etapa tan pesada que está viviendo. Se tiene que liberar para poder alcanzar lo que esta persona quiere alcanzar, que es un 9 de oros, que es como poder hacer planes y proyectos para el futuro. Con mucha prosperidad en todos los sentidos, y como son oros, los oros son tierra, pues poder llegar a tener la estabilidad que en este momento la carta de la justicia en su fase de sombra está diciendo que no tiene. Pero es que para eso tiene que hacer un esfuerzo, como digo, de dejar atrás todo esto. Tiene una pena en el corazón esta persona, ¿eh? Ya hace tiempo que esta persona tiene una pena en el corazón. A mí me da que esta pena en el corazón no es por ti, pero no estoy hablando de una pena en el corazón porque se le rompió una relación y quedó muy triste. No. Es una pena que tiene en el corazón, pero de algo más profundo, de familia, de sus raíces, de no sé, de cuando era pequeño, de no sé, algo que no tiene que ver con pareja, ¿eh? Creo que eso también es algo que a tu persona especial como que le ha cortado mucho las alas, le ha cortado mucho el poder abrirse caminos de una forma más alegre, de tener más positividad, porque aquí hay mucha negatividad, aquí hay mucho pesimismo, aquí es mucho victimismo también. Entonces es como que
se ha convertido en una persona así un poquito oscura, pero por lo que está viviendo, no quiere decir que la persona lo sea, es por lo que está viviendo, porque le está costando mucho arrancar de esta etapa de como medio letargo que está viviendo. Se siente muy sola esta persona. Creo que las personas que pueda tener a su alrededor, dos cosas: o no le sirven o le están perturbando para que esta persona pueda ser libre y pueda seguir hacia adelante camino de sus metas. Pero bueno, la pregunta de hoy, ¿tiene sentimientos reales hacia ti? ¿Ha tenido sentimientos reales hacia ti? 9 de copas. Sí, los ha tenido, sí. ¿A día de hoy los tiene? A día de hoy los tiene, porque si no, la carta no estaría en la mesa. Lo que pasa es que esta persona le ha dado la espalda como le ha dado la espalda a todo. Si estoy diciendo que es una persona oscura, que se ha convertido en una persona muy taciturna, muy solitaria, que le cuesta mucho de salir donde está, los sentimientos que ha sentido, que son 9 copas, 9, nada más y nada menos, claro que los ha sentido de manera real, no ha sido algo pasajero. De hecho, esta persona, cuando pueda volver a la luz, cuando pueda salir de esta etapa fea que digo, cuando pueda llegar a conseguir este 9 de oros, es que este 9 de oros, esta persona lo ve, pero lo ve estando contigo. O sea, para poder llegar a tener la felicidad verdadera, auténtica y profunda, ahora sí que hablo de la parte de los sentimientos, no hablo de la parte de la economía. Esta carta habla de economía, pero es porque habla de poder llegar a conseguir todo lo que la persona se propone, vale. Pero la parte de los sentimientos, para llegar a tener la totalidad, los ve contigo. Yo creo que esta persona lo sintió de verdad, le dio la espalda, porque el 9 de copas es una carta que habla que como que lo tira todo por los aires, le da la espalda a todo porque no puede hacerle frente. Pero eso es por la situación de vida que está teniendo esta persona desde ya hace mucho tiempo. Pero no quiere decir que su corazón esté parado y no sienta nada. No, para nada, esta persona sí siente. Y lo que sintió por ti fue real. Por supuesto, creo que el hecho de haber sentido lo que sintió por ti, de vivir lo que vivió contigo, de todo lo que tú le pudiste transmitir, es lo que le ha hecho ver el cómo puede ser el mundo si sale de esta relación, o sea, de esta situación, perdón. Se ha podido dar cuenta de la diferencia que hay estando con alguien, teniendo amor en la vida y disfrutando de la compañía de alguien cuando hay amor, a estar como está en este momento. Yo creo que los sentimientos que esta persona todavía guarda en su interior y que los tiene ahí, yo creo que como un gran tesoro, guardados, y eso se lo has transmitido tú, le ha hecho ver la diferencia de cómo se vive de esta forma a cómo se vive estando contigo. Y por eso es por lo que tiene tantas ansias y por lo que está luchando y por lo que quiere sacarse de encima todo esto que está viviendo, para poder vivir de nuevo en libertad y poder disfrutar de la compañía de las personas, poder disfrutar del amor, poder disfrutar de la prosperidad en todos los sentidos y poder disfrutar la vida, porque esta persona con estas cartas que estáis viendo aquí, que hay un montón de espadas, no puede vivir nada, no puede disfrutar de nada, no puede haber una felicidad de verdad cuando hay tantas espadas. Por eso os he dicho que la persona se ha llegado a enfermar. Cuando estaba contigo ni había enfermedad, ni había esta tristeza, ni era un ser oscuro, ni era una persona pues taciturna, ni solitaria, ni... No, cuando estaba contigo podía disfrutar, pero claro, todo eso se le acabó. Yo creo que esta persona es como que le dio la espalda a los sentimientos para poder liberarse, de todo lo que estaba viviendo, para poder solucionar en libertad todo lo que le estaba pasando, y creo que ha pasado de tener ganas de solucionar a quedarse como en stand-by. Yo creo que esta persona ha estado en stand-by durante mucho tiempo, no ha solucionado nada, porque creo que la soledad... Y aquí a veces me decís, es que tiene otra persona. No, pero la persona se siente sola en la lucha de la vida. La soledad,
la apatía, todo lo que ha sentido después de no estar contigo no le ha permitido avanzar nada. Yo creo que ahora se da cuenta de que o espabila o se va a quedar viviendo esto por mucho tiempo, y ahora es como que pone una balanza y se da cuenta de cómo era la vida antes y de lo que está viviendo. Y ahí es donde le dan fuerzas, saca fuerzas de flaqueza para poder solventar esta situación. La decisión está aquí, o sea, quiere decir, la persona tomará la decisión de dejar atrás todo lo que está viviendo. Hay cosas que le van a doler un montón, eso lo sabe. Que posiblemente esta carta también me está hablando de que le traiga alguna consecuencia dejar atrás todo esto, pero yo creo que a la persona le da igual, con tal de poder alcanzar sus metas, con tal de poder alcanzar, pues como digo, la prosperidad absoluta y de poder disfrutar de la parte sentimental en su plenitud. Pero gracias a lo que tú le enseñaste, a lo que tú le demostraste, se da cuenta de que lo que está viviendo es feo, porque es que si no se quedaría aquí. Se quedaría como diciendo, bueno, esto es lo que me ha tocado vivir, conformismo, ¿no? Pero no se conforma, porque vivió algo muy bonito contigo. Y esto, esta persona quiere volver a vivirlo en el futuro. Si no, os digo que la persona se quedaba aquí, ¿eh? No se movía, porque creo que tiene que hacer un esfuerzo muy grande para salir de todo esto, y que incluso le pueden quedar consecuencias. Pero no quiere vivir más así. Por lo tanto, los sentimientos que tuvo tu persona especial fueron reales y aún los sigue teniendo en su interior. Lo que pasa es que ahora mismo tiene que darle prioridad a su propia vida, a salir de aquí, más que a pensar, bueno, pues en una pareja o en tener a alguien al lado. Es que ahora mismo no puede ofrecer nada. Entonces, su prioridad ahora mismo es poder salir de donde está, poder equilibrar su vida, ordenar su vida, y ahí después es cuando le dará rienda suelta a estas 9 copas que tenemos aquí, que las estáis viendo. O sea que no, esta persona no ha sentido algo pasajero, ¿no? Lo que pasa es que yo le veo como muy... La palabra que me sale es ahogado. O sea, le veo ahogado. Es, por eso os dije antes, está en un pozo. En un pozo del cual le cuesta mucho salir. Hay mucho ahogo, está muy perturbado, tiene la cabeza muy... con demasiadas cosas que no sabe ordenar, y por eso, pues bueno, esos sentimientos tan bonitos es como algo muy preciado que guarda ahí en su interior y que sabe y quiere que lo sacará cuando esta persona pueda salir de este momento tan oscuro, que la carta 6 de copas está diciendo que va a salir. Ay, de copas, perdón, 6 de espadas. Carta 6 de espadas nos dice que podrá dejar atrás la etapa que está viviendo para poder dar lugar a una etapa nueva. Lo va a hacer. No tiene la menor duda. Porque no puede vivir así siempre. Y nos sale la tara verde. Y dice, empieza a delegar. Pide a otros que te ayuden en vez de tratar de hacerlo sola. Bueno, aquí lo que te está diciendo esta carta es que si es una persona pues que está acostumbrada o acostumbrado a hacerlo todo en soledad, porque os gusta superaros, porque sois muy luchadores, ya, pero bueno, a veces hay que pedir ayuda, ¿no? Y lo que te está diciendo esta carta es que pidas ayuda a otros. Dice, incluyéndome a mí. Bueno, yo trato de ayudaros con cada vídeo que subo para que paséis, siempre os lo digo, ¿no? Para que paséis este momento de vida pues un poquito más llevadero. Dejar que os ayuden, amigos. Si habéis pasado por un momento muy malo después de esta relación, si os habéis quedado muy abajo, si no levantáis cabeza, si os está costando mucho hacer cualquier cosa, porque esta carta ya sabéis que yo la saco como un consejo en general, no tiene nada que ver con tu persona especial. Pues lo que dice es que si estás pasando un mal momento, si necesitas hablar con alguien, que alguien te dé un consejo, amistades para poder salir, pide ayuda. Fijaros que la carta es de color verde. ¿Por qué? Porque la tara verde trabaja en la salud. El color verde, el rayo verde, es el rayo del arcángel Rafael, para los que os guste la metafísica, y trabaja en la salud. Entonces, dejar que os ayuden. Eso nos va a hacer menos fuertes,
ni os va a hacer pues que no consigáis vuestras metas, aunque queráis hacerlo solos, pero a veces el camino acompañado se lleva mejor. Entonces, dejar que las personas que están a vuestro lado, amigos, familiares, quien sea, os ayuden, porque yo estoy segura que a vosotros también os gusta ayudar, ¿verdad? Pues dejar que os ayuden también a vosotros, porque hay muchos momentos que una mano amiga viene muy bien. Así que eso es lo que os está diciendo esta carta en el día de hoy. Dejaros ayudar en cualquier situación, porque veréis que acompañados muchas veces pues las cosas se llevan mejor. Incluso, no sé, una palabra amiga, un consejo, te hace ver las cosas de otra forma y cambia tu energía. Entonces, creo que el hecho de dejaros ayudar os va a ayudar también a que podáis sanar cualquier cosa que os esté pasando en este momento, pues mucho más rápido. Así que eso es lo que os está diciendo hoy esta carta, amigos. Y bueno, en general lo que os tenía que decir el tarot, si os ha resonado, si este vídeo te ha ayudado, si te he hecho entender algo, pues ya sabéis que siempre os agradezco mucho que me lo dejéis en comentarios. Para mí es muy importante leeros y saber que el vídeo de hoy os ayuda, porque para eso estoy aquí, para ayudaros a que podáis entender y comprender las cosas en un momento difícil de vuestra vida. Si es así, os agradecería mucho que le deis un like a este vídeo, porque me ayudáis mucho a llegar a más personas y YouTube detecta que el vídeo os gusta a través de los likes. A los nuevos, suscribiros, tocar la campanita y, si os es posible, compartir también este vídeo con alguien que le pueda ser de utilidad, porque me ayudáis a que el canal siga creciendo. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Mua! Os mando un beso, como siempre, desde el corazón, y hasta el próximo vídeo. Vamos con la opción número 2, la cajita de color verde. Y en este momento en el que yo voy barajando las cartas y haciendo mi oración, te pido que te tomes este tiempo conmigo de relax, de desconexión. Olvida tus problemas, tus tensiones. Céntrate aquí y ahora, en este ratito conmigo, y ves repitiendo interiormente el nombre y el signo de tu persona especial. Ahora voy a barajar el tarot y aquí te pido que cierres los ojos. Respira profundamente con los ojos cerrados. Intenta visualizar la cara de tu persona especial como si estuviera delante tuyo en este momento. Y cuando puedas ver sus ojos, mírale directamente y hazle la pregunta: ¿has sentido amor real o solo ha sido un pasatiempo? Bueno, nos ha quedado la carta. ¡Qué fuerte! No me había dado cuenta. Nos ha quedado la carta del diablo en su fase de sombra y en su fase de luz. ¡Dos diablos! ¡Madre mía! Bueno, vamos a ver. Bueno, tenemos dos diablos. ¡Madre mía! Esto es como tener un diablo al derecho y un diablo al revés. Invertido, quiero decir. Pero además, en medio, o sea, esta carta es un as de bastos. Lo que me quiere decir es que es una persona pues muy pasional, una persona muy ardiente, una persona que le gusta vivir la vida apasionadamente, le gusta disfrutar de las pasiones, de la materia, de la buena vida, del dinero, de... A ver, creo que es alguien que además
la carta del 6 de bastos que está aquí, y el mundo, pues creo que tiene una personalidad muy arrolladora. Y se lleva el gato al agua, ¿eh? O sea, es como que tiene la certeza de que gana. A ver, yo, a mí no me gusta nunca en una lectura en la que es, pues, general decir que alguien es narcisista. No me gusta porque estoy generalizando, pero a ver, aquí voy a decir qué rasgos tiene, ¿eh? Porque es que tiene la seguridad y la certeza de que gana, de que es triunfador, de que todo lo que yo quiero lo tengo, de que si yo quiero a tal persona la tengo, de que si quiero aquello lo tengo, de que yo. ¿Por qué? Porque el diablo es alguien que tiene mucho ego. Ego viene de egoísmo. Por lo tanto, ha sido una persona absolutamente egoísta, porque, como os decía, creo que tiene una personalidad, o bien tiene una personalidad muy arrolladora, o bien, pues no sé, o es muy guapo, o es muy guapa, es muy habilidoso, pero es que es el diablo. Entonces, claro, es muy habilidoso, sí, sabe cómo tiene que hacer para llevarse al huerto esto, para ganarse lo otro, para tener aquello, sabe todo, sabe mucho. Bueno, yo creo que aquí habéis vivido pues momentos súper apasionados con esta persona, y no estoy hablando de nada físico, estoy hablando de que lo habéis pasado muy bien. En cualquier sitio, con esta clase de personas, lo pasas bien allá donde vayas, da igual, aunque vayáis al cine, lo pasáis genial, porque como vive la vida sin pensar en el mañana, vive la vida pues disfrutando el ahora, llevándose lo mejor de cada momento, y en el momento en el que está, lo entrega todo. En el momento en el que está, sí, ahora. Luego, cuando desaparece, ya no sabes cuándo va a aparecer más. ¿Que os ha mentido? Sí. No puedo negar, si estáis viendo las cartas. ¿Cómo voy a negar que os ha mentido? Con dos diablos. El diablo miente, el diablo disfraza las situaciones, el diablo no pide perdón. ¿Se da cuenta que miente un diablo? Sí, claro, por supuesto que se da cuenta. Lo que pasa es que solo te va a pedir perdón si le interesa. Entonces yo creo que aquí, bueno, a lo mejor os ha podido pedir perdón en alguna ocasión, porque aquí le habéis gustado muchísimo, le habéis gustado arrabiar. Y claro, la pregunta de hoy, ¿sentimientos reales o algo pasajero? En el momento en el que ha estado contigo lo ha sentido y ha sido real. Incluso me atrevo a decir que hasta os pudo prometer, y hasta, no sé, pues ha podido entrar y salir de tu vida, y no te ha dejado en paz, y no te ha dejado. ¿Por qué? Porque yo creo que empezó como algo muy bonito, como un juego, como algo en el que lo pasabais muy bien, como que, no sé, había mucha atracción, mucho feeling, mucha química. Como lo pasabais muy bien, pues bueno, es como vamos a seguir viviendo todas estas emociones, ¿no? Que estamos sintiendo el uno junto al otro. Pero te convertiste en su reina de copas. Ah, claro, esto no se lo esperaba. Da igual que seáis hombre o mujer, la reina de copas. Estoy hablando de la energía de la carta. Alguien amoroso. Creo que aquí le consentiste, le dejaste pasar. Yo qué sé. Hicisteis, yo creo que por esta persona, muchas cosas que no os han gustado, transigir muchas cosas que no que creo que no ni os esperabais que pudierais transigir, aguantar muchas cosas, pero claro, le habéis dado lo mejor de vosotros, le habéis dado sentimientos de verdad, genuinos, de corazón, y cuando eso se entrega, pues, y más a una persona con estas características, que puede estar acostumbrado a pasar el rato con mucha gente, a vivir con mucha gente superficial, pues cuando encuentra a alguien que es de verdad, de corazón, el amor abre todas las puertas. El amor es la herramienta más poderosa que tenemos. Entonces, cuando tú le entregas amor a una persona que está, pues, acostumbrado a vivir en la materia, le calaste muy hondo, mucho. Claro que sintió amor real, sí. Y además tenemos la carta del mundo, que lo que me quiere decir es
que en ti vio cualidades, principios, virtudes, características de tu carácter, de tu persona, de tu forma de ser, de tu forma de hablar, que esta persona no está acostumbrado a estar con alguien como tú, que se comporte como tú, que le aconseje como le has podido aconsejar tú, que hable como tú, porque has hablado con amor. Y eso a esta persona es como que en algún momento lo has dejado cao, ¿eh? A esta persona, porque es como yo, que no me siento vulnerable ante nadie, que lo puedo todo, que todo lo consigo, que yo, enamorarme yo, no, yo soy un diablo. Yo disfruto, pero enamorarme, no. Pues tú lo has conseguido y eso es como que lo has desbancado en más de una ocasión. Lo has dejado sin herramientas en más de una ocasión. Pero claro, aquí tenemos un 2 de oros. Lo que nos dice es que la persona tiene que tomar una decisión. La decisión de seguir siendo un diablo o dejar esta vida loca y entregarse a una relación, pues siendo responsable, siendo formal, manteniéndolo en el tiempo, que eso es lo más difícil, mantener una relación en el tiempo es lo más difícil, y sobre todo, y siendo fiel. Ahí tenemos el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona vive como el colgado, en el limbo, vive en la burbuja imaginaria esta que se ha inventado, en la que él lo puede todo, en la que lo tiene todo. No tiene nada, ¿eh? No tiene, o sea, tener verdadero no, es todo ficticio. No sé, me lo voy a inventar. A ver, salir de juerga, vivir la vida, disfrutar, pero luego, verdaderamente, si tú te paras a pensar lo que hay ahí, no hay nada. Porque no hay amor. No hay nada sólido, no hay nada sólido que haya construido esta persona. Vive de la diversión. Y dos diablos también puedo decir que en algunas ocasiones, esto adaptarlo, pero puede que haya hasta vicios. Entonces, que es como algo vacío esto. ¿Qué has sentido por ti? Sí. ¿Ha sido real? Sí. Pero claro, no se puede esperar nada de aquí. Porque tiene que dar un cambio tan drástico que bueno, lo primero, que tú ni te lo creerías que vaya a dar este cambio. Y que tiene que ser, pues, como cambiar la esencia, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se cambia la esencia de una persona que está acostumbrada a vivir así? A ver, lo que sí me sale es un rey de espadas. Que lo que me dice es que en el futuro lo va a pensar. Porque no deja de que durante muchos años, vale, puedes vivir así, pero cuando uno ya va cumpliendo años, cuando uno se va haciendo mayor, cuando uno va madurando, quiere también vivir un poquito la estabilidad. Y yo creo que esta persona no quiere perderte. No te quiere perder. Entonces está como, pero esto sale en el futuro, ¿eh? Es como, bueno, voy a pensar, a ver. Es un rey de espadas. Tiene que pensar mucho, a ver qué hace. A ver qué hace, siempre mirando por su conveniencia, evidentemente. Porque aquí se lo ha pasado genial contigo, ha sentido mucho por ti, pero creo que siempre ha ido también mirando que él o ella se lo pasaban bien. No ha mirado si te ha hecho daño, si con sus mentiras te ha hecho daño, si con sus idas y vueltas te ha hecho daño. No ha mirado nada, ha mirado pues que lo pasaba muy bien, que se sentía muy bien. Que te veía una persona diferente a todas las demás, eso sí te lo puede haber dicho. Y bueno, le encantaba estar contigo, pero no ha mirado si tú querías una relación estable, si tú querías una responsabilidad, si tú querías algo pues más serio. No, todo, es que no está preparado, no. Lo va a empezar a pensar. Eso es lo que me dice esta carta. El rey de espadas. Lo va a empezar a pensar. Pero no es que lo vaya a empezar a pensar porque tú te lo mereces, no, lo va a empezar a pensar porque esta vida, así, al final lo que encuentra es vacío. Y yo creo que ese vacío ya lo está sintiendo. Porque mucho tiempo así, la persona no puede estar. Entonces yo creo que este vacío, esta persona ya lo está sintiendo.
también está sintiendo que estar siempre así, en el limbo, colgado, es como que no le sirve de nada. También tengo que deciros, la carta del colgado habla de que la fruta que está colgando de un árbol, al final siempre va a llegar a madurar. No se va a quedar siempre toda la vida colgando del árbol, ¿no? Al final, en algún momento madura. Ahora, la carta del colgado es una carta muy, muy lenta. Con lo cual, y esta carta de aquí también es muy lenta. Es como que se está dando cuenta de que al final lo que hay todo es superficie, que en el fondo no hay nada construido, y que eso al final, pues, como que ya le empieza a necesitar otras cosas más profundas. Entonces, eso lo va a empezar a pensar. Y sobre todo lo que he dicho, no quiere perderte. A ver, que aquí me podéis decir, me perdió ya hace tiempo. Hombre, no me extraña. Claro, porque uno no puede estar soportando siempre cosas que no le gustan. Y siempre tienes que estar a merced del otro, ¿no? Entonces, si os habéis retirado de esta relación, pues no me extrañaría nada. Ahora, también tengo que decir, son relaciones muy tóxicas que no se olvidan tan fácilmente y siempre queda ahí como un granito de arena en el interior del corazón encendido, ahí como que te sigue tirando esta persona, porque se viven emociones muy intensas. Entonces, eso engancha. Si esto hubiera sido todo aburrido, no os hubiera enganchado nada. Pero cuando uno vive estas emociones tan intensas, no se pueden olvidar. Pero bueno, aquí cada uno, yo creo que os ha tocado hacer un trabajo interior impresionante con esta persona. Tremendo aprendizaje, tremenda experiencia de vida. Y bueno, yo creo que aquí empezasteis siendo una persona y habéis salido siendo de otra, porque nos ha tocado otra. O sea, vivir esto, cuando tú entras así en una relación y vives toda esta marabunta de cosas, al final sales de una manera diferente. Habéis aprendido muchas cosas buenas y malas, de todas. El problema que veo aquí es que luego cuesta mucho rehacerse de una situación como esta. Espero de verdad que os hayáis podido reponer, que hayáis podido resucitar como el ave fénix y que hayáis pues eso, resucitado de vuestras cenizas, porque yo creo que aquí quedaron cenizas. Os dejó hechos cenizas. Pero bueno, yo sé que en estas relaciones tóxicas siempre queda algo. Vamos, en resumen, que esta persona no descarta volver a aparecer por tu vida. Porque, claro, con tanto fuego, no lo descarta. Pero no me estoy refiriendo a fuego, algo físico, ¿eh? No. A lo que tú le haces sentir y a lo verdadero de esta carta, a lo genuino de esta carta. Que creo que no ha encontrado amor de verdad como se lo has podido demostrar tú en nadie. Y eso no lo va a olvidar. Por eso aquí esto no me queda cerrado. Esta persona, lo que sintió por ti fue real, pero es imposible, inimaginable que haga otra cosa esta persona tal como es. Por eso no se ha dado una relación estable, porque ¿dónde está la estabilidad de esta persona si no tiene ninguna? Está empezando ahora a pensar a ver si le sirve estabilizarse un poco. Entonces no cierra la puerta a volver a aparecer en tu vida. Ya aquí, si me preguntáis, pero ¿vendrá cambiado? ¿Vendrá ofreciendo algo? ¿Vendrá? A ver, como tiene que pensar mucho, sabe perfectamente, porque es muy listo. Esta persona es súper, súper, súper lista, no inteligente, que es otra. La inteligencia es otra cosa, ¿eh? Este es muy listo. Sabe que no puede venir vacío. Eso lo sabe. Pero bueno, ya veremos lo que hace. Pero que te haya descartado, no. No, descartado, no. Porque tú le ofreces algo muy especial que no encuentran otras personas. Y ya os he dicho lo que es: el amor verdadero. Y nos sale Ishel y dice: sanadora, eres un canal para el divino poder de la curación. ¿No? Bueno, aquí muchos trabajáis con Reiki, con energías.
Fijaros que aquí veo que vosotros sanáis a los demás, pero creo que os está costando mucho sanaros a vosotros mismos. Bueno, pues lo que te dice es que utilices toda esta grandísima energía. A ver, aquí en algún momento os habéis podido quedar a cero, ¿eh? Sin energía ninguna, sin poder sanar a nadie, sin poder hacer nada, porque yo creo que aquí hubo un momento en el que quedasteis hechos cenizas. Por eso he dicho que espero que hayáis resucitado de vuestras cenizas como el ave fénix. Pero vale, lo que te está diciendo es que utilices toda esa energía que tienes en sanarte. Primero tú. O sea, aquí si estáis trabajando con otras personas, si otras personas vienen a vosotros pues pidiendo ayuda, por favor, primero sánate tú. Porque os puedo decir que creo que es la primera vez que me sale esta combinación de cartas. Y llevo años, toda mi vida entera, trabajando con tarot. Pero esto no me ha salido nunca, yo no me acuerdo. Así que, por favor, sanaros. Tenéis inteligencia, ¿vale? Porque vosotros no sois esta persona. Vosotros tenéis inteligencia. Tenéis inteligencia, sois listos. Tenéis una energía preciosa en vuestro poder que la podéis utilizar para sanaros. Sanar vuestra mente, vuestra alma, vuestro cuerpo, vuestro espíritu. Sanarlo todo después de toda esta marabunta que habéis vivido. Porque de esta forma vais a poder tener fortaleza para poder también ayudar a otras personas. Quiero que estéis al 100% como estabais antes. Pero además, con el valor añadido de que ahora tenéis toda la sabiduría y toda la experiencia que habéis vivido con esta relación. Mirarlo así. Las experiencias que la vida nos pone, por muy duras que sean, son para aprender. Y para que no seamos las mismas personas que éramos antes. Por lo tanto, ahora podéis ser sanadores, pero con muchísimo más amor propio y con mucha más sabiduría. Así que por favor, poneros manos a la obra. Olvidaros de si esta persona va a venir o no va a venir, porque si viene, os tiene que encontrar con vuestra energía al 100%. Y sobre todo con vuestra autoestima muy alta, porque dos diablos bajan la autoestima, ¿eh? Y desde ahí vais a poder decidir, desde ahí vais a poder crecer, vais a poder ayudar a otras personas, pero sobre todo ayudaros a vosotros mismos, porque si tú no estás bien, no puedes ayudar a nadie. Es más, cuando no estamos bien, es que hasta somos un estorbo para los que están a nuestro lado, porque estamos ahí como con la melancolía, con la pena, con el dolor, con el victimismo, con la tristeza, y dices, uff, a ver quién nos aguanta, ¿no? Entonces, tenéis que estar bien para que los que están a vuestro alrededor también estén bien. Pero sobre todo, para que vosotros podéis encontrar la sanación y vivir en paz. Tener paz interior, eso es lo más importante que uno puede tener. Paz interior. Y tenéis que lograrlo, amigos. Porque la energía la tenéis. En vuestras manos. Lo dice clarito, ¿eh? Eres un canal para el divino poder de la curación. Así que hacerle caso a esta carta, por favor. Y bueno, dejadme en comentarios si este vídeo, pues, esta segunda lectura ha sido dura, ha sido muy dura. Dejadme en comentarios si os ha coincidido, si os ha ayudado a pensar, si lo que sea. Dejadmelo en comentarios porque me encanta leeros. Y si es así, por favor, darle un like al vídeo porque me ayudáis a llegar a más personas. YouTube detecta que el vídeo os ha gustado a través de los likes. Y a los que seáis nuevos y estéis pasando por aquí, pues suscribiros al canal, tocar la campanita y si os es posible, pues compartir también este vídeo con alguien que le pueda ser de utilidad, porque me ayudáis a que el canal siga vivo. Muchísimas gracias por estar ahí. Os mando un beso desde el corazón y me despido como siempre. Gracias, gracias, gracias y namaste.